nuevamente a tu espacio Shabbat para crear salud y bienestar en todas las etapas y todas las áreas de tu vida. Te habla Rosario Nené Ortega y es para mí un placer y con mucha gratitud manifiesto las gracias a la Liga Internacional de Líderes por este espacio maravilloso para el desarrollo de la humanidad, el desarrollo personal y con la expresión expansiva hacia el universo de todos nuestros talentos, nuestros dones al servicio del prójimo. Así es que muchas gracias. Mi conferencia de hoy va a ser acerca del código de la alimentación, de la buena alimentación para los emprendedores. Así es que vamos a comenzar de una vez compartiendo, siempre compartiendo, pantalla. Muy bien. El código de la buena alimentación para emprendedores. Yo tengo muchos años estudiando acerca de la espiritualidad y la alimentación es una parte imprescindible que nos acompaña porque la salud se crea, se genera con una alimentación, no solamente de la comida, del alimento, pero alimentación de pensamientos, emociones, ejercicios, meditaciones. Es como si tuviésemos un pie, una tarta, y tenemos de diferentes pedazos. Entonces, mi especialidad en estudios arameos me ha permitido identificar la importancia que es una alimentación que nos apoye en mejorar nuestra salud, en crear una salud, porque la salud es un medio para ti, emprendedor, para nosotros, de poder expresar tus ideas, tu emprendimiento, tu vida, el disfrute familiar, emocional, psicológico, empresarial, libertad económica. Somos seres vivos, somos seres creadores, pero sobre todo somos seres vivos y por tal debemos alimentarnos de manera que la comida sea para crear y generar energía. Todo emprendedor necesita mente clara, siempre hay retos, decisiones que tomar, diferentes agendas, cómo priorizar tu día, tu tiempo, la creatividad de nuevas empresas o de sistemas en tu emprendimiento. Entonces, necesitamos una salud que sea el medio que nos acompañe para lograr la expresión continua. Esto es un trabajo continuo de nuestros maravillosos talentos y dones para expresarlo a la humanidad, al planeta. Muy bien, entonces, esta es nuestra primera idea de hoy. Muy bien. Una alimentación nutritariana tiene que ver con el alto contenido de nutrientes. En las enseñanzas arameas nos dicen que tu propósito primario para todo el mundo, el propósito primario es desarrollar un cuerpo espiritual viable y consciente. Quiere decir que todo ser humano debe tener un desarrollo mental, emocional y espiritual consciente y confiable. Ese es el primer propósito. Necesitas una alimentación que te permita mantener un estado de conciencia claro, una vitalidad que te permita manejar tus emociones, una claridad mental que te permita llevar al planeta, manifestar esas ideas maravillosas cuando te conectas con tu propósito interno y que surgen, que viajan por todo nuestro sistema. Luego, el propósito secundario es el que cada uno de nosotros tiene dependiendo del talento y el don. Hay gente que lo tiene en la música, otro en el mercadeo, otro en la parte telefónica, otros en tecnología, ingeniería, medicina, arte, escritura, enseñanzas. Cada persona tiene un propósito secundario de vida. ¿Bien? Así es que la idea es transformar el concepto de dieta en un estilo de vida. Las dietas ninguna funciona porque tienen ya
una parte de límite y de temporalidad. Sin embargo, cuando nos involucramos en una alimentación nutritariana, en una nutrición superior, entonces es un estilo de vida que comprende la parte de los alimentos, la parte de tu físico y la parte emocional y espiritual. ¿Ok? Hasta ahí vamos todos bien. ¿Ok? ¿Qué pasa con los hábitos? Los hábitos nos permiten hacer, o sea, tomar acciones y pueden ser hábitos destructivos o hábitos constructivos. Cuando uno comienza a alimentarse de una manera de nutrición superior, una manera nutritariana, nos damos cuenta que debemos cambiar ciertos hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio y hábitos en la parte emocional, espiritual. ¿Okay? Los elementos naturales que te nutren, bueno, tenemos el aire, un aire fresco, necesitamos caminar, abrir las ventanas, ¿okay? El agua, sin agua no hay vida. Un agua pura, un agua fresca, tomar suficiente agua y también consumir alimentos que tengan un alto contenido en agua. El agua, nuestro cuerpo está hecho de 75-80% de agua, nuestros órganos vitales tienen agua. El agua sirve para el proceso de eliminación y desintoxicación. El agua es energía, es oxígeno también. El aire, el sol, el agua son los elementos naturales que nos dan la energía. La energía es tan importante que nuestros alimentos sean generadores de energía. Y por eso a continuación te voy a decir los otros principios en que se basa la alimentación para emprendedores. Tenemos una regla del 75%. Esto quiere decir, como mencioné anteriormente, que necesitas consumir alimentos que tengan por lo menos un 75% de agua y en conjunto la variedad de alimentos que te sirves en un plato debe presidir los alimentos crudos o vivos porque ellos tienen más fitonutrientes, micronutrientes, ricos en agua y en minerales y en vitaminas. Dejamos un 20% para otros alimentos, para proteínas, para carbohidratos, para almidones y para darnos un caprichito de vez en cuando, porque es importante también tener un poquito en la balanza para siempre dejar expandir la expresión, el capricho de una torta en conjunto, qué sé yo, algo que nos provoque de una manera distinta. Pero siempre tengamos una guía para regresar a nuestro estilo de nutrición superior. Los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, esos son los macronutrientes, y las grasas malas. De eso debes comer menos. Lo que más deberíamos incluir en nuestra ingesta son los micronutrientes, que son frutas, vegetales y verduras. Las verduras, por lo general, se comen al vapor, preferiblemente. Mucho vegetal verde, todas las que son hojas, espinaca, arúgula, diferentes tipos de lechuga, espárrago, brócoli, coliflor. Todo eso son los micronutrientes. La idea del micronutriente es una idea nueva, pero es una idea que ha revolucionado la parte alimenticia porque basándose en la cantidad, en la densidad de micronutrientes, podemos obtener una nutrición superior con los alimentos. ¿Okay? La fruta tiene sus secretos. La fruta ha de comerse muy bien con el estómago vacío. Se debe comer preferiblemente en la mañana con el estómago vacío. Y en los trozos. Es preferible comer la fruta en pedacitos que hacer el jugo. Aunque un buen jugo de naranja recién fresco, recién exprimido,
es sumamente saludable. Sin embargo, sugerimos enfáticamente que cuando ingieras tu fruta, sea con el estómago vacío, esperes por lo menos 45 minutos antes de ingerir otro alimento y que sea en trozos. ¿Okay? La fruta de la temporada. Hay tantas frutas hermosas, manzanas, mango, papaya, sandía, banana, kiwi, uvas, nectarinas, apricó, pera. O sea, es tan hermoso el espectro, la cantidad, la variedad en sabor, en aromas, en texturas. Y todas esas frutas tienen elementos maravillosos para tu salud. Las debes comer correctamente de manera de poder beneficiarte de todos esos ricos elementos que la vida, que el sol, que la energía vital del universo tienen en cada fruta, en cada vegetal crudo. Luego, es importante también, permiso, la combinación correcta de los alimentos. No sé en qué parte de la historia se comenzó a combinar la papa con la carne o el arroz con la proteína. Pero en verdad, la mejor combinación, si quieren anoten, aunque siempre pueden ver el video varias veces, la mejor combinación es la proteína con una fresca ensalada, con vegetales verdes, una fresca ensalada, o los carbohidratos y los almidones también con ensaladas. ¿Por qué? Porque cuando comemos y mezclamos proteínas con carbohidratos, estamos ingiriendo ácido y alcalino al mismo tiempo y eso tiende a neutralizarse. Por eso es que después que te comes una comida pesada, pavo con papa, con auyama, con calabaza, o un pescado con arroz, con plátano, con frituras, o una paella que tiene mariscos con arroz, quedas pesado. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido esa experiencia, que la gente tiene que reposar después de comer eso, porque claro, estás destruyendo tu energía porque el cuerpo lleva toda su energía, la concentra, la enfoca en tratar de digerir todos esos alimentos con diferentes jugos gástricos. Y entonces es pesado. Y recuerden que la idea es que el alimento genere energía, genere vida. Comer para vivir, comer para generar salud, vitalidad y longevidad. Y como dijimos anteriormente, la fruta, muy en especial, comerla sola y esperar de 30 a 40 minutos antes de ingerir otro tipo de alimento. A ver, espero que lo estén disfrutando. Para aquellas personas que se acaban de incorporar, estamos hablando de la nutrición superior para emprendedores. Una nutrición que te permita mantener una mente clara, un cuerpo vital, energía y tomar esas decisiones, hacer esas creaciones desde lo alto y elevado de tu ser, porque cada uno de nosotros es un maravilloso ser creador. Bien, el código de la alimentación, ya lo hemos dicho, comer para crear salud, para generar vitalidad. Nuestra salud es un medio para expresar tu emprendimiento. Estoy segura que en algún momento algunos de ustedes habrán tenido una jaqueca o se habrán golpeado un dedito. ¿Qué pasa? Pues que cuando me siento mal, toda mi atención, toda mi energía se va a ir a eso, o al dolor de cabeza, o al dedito que me golpeé, o al malestar. Por eso es que una salud empoderada, una alimentación adecuada, te va a ayudar, va a ser ese apoyo para que tú expreses tu emprendimiento con energía, con claridad y te puedas desenvolver con más facilidad en tu día a día. Bien, continuamos entonces
conversando acerca de la buena alimentación, los fitonutrientes que hablé anteriormente. Fito viene de planta, nutrientes de químicos, ¿no? Fitoquímicos, fitonutrientes. Son elementos, son químicos maravillosos, mágicos, súper importantes, que están en los alimentos vivos, en los vegetales, en las frutas y en las verduras. Y es importante que mientras más natural puedas comer, vas a ingerir toda esa energía vital que hay en el alimento, todas esas vitaminas y minerales, la fibra natural que contienen los alimentos. Yo creo que uno de los problemas que encontramos hoy en día es que existimos en un mundo repleto y estamos bombardeados de azúcar blancas refinadas, harinas refinadas y frituras. Comida súper procesada. Es un bombardeo donde tú quieras que vayas en los supermercados, todo en bolsa, en caja, para microondas. Y eso puede dejarse para una emergencia. Yo compro a veces una berenjena, pero eso es una vez cada muerte de obispo, por decirlo de esa manera. Porque el secreto está en comer la mayor proporción de alimentos vivos, crudos, en su estado natural. Hemos de eliminar el azúcar, las harinas refinadas y si quieres endulzar algo, puedes tener la miel cruda, la miel de abeja original, natural, que no ha sido refinada. Y tienes la stevia, que viene de una matica. Stevia es riquísimo, con una matica, y hay también el polvo. Muy, muy bueno también. Busca siempre lo natural, molasas, papelón. Yo soy venezolana, nosotros decimos papelón, pero hay gente que le dice molasas, panela, lo mismo. Otro tema bien lindo, bien importante dentro de la alimentación son las grasas. ¿Sabías que hay grasas buenas y grasas dañinas? Bueno, necesitamos las grasas. La grasa, fuente de energía, vitalidad. Y comer las grasas saludables es parte de repotenciar tu alimentación. Entre las grasas saludables tenemos las nueces, las aceitunas y todas las semillas. Semillas de ajonjolí, semillas de chía, semillas de girasol. Otra grasa súper buenísima es la del aguacate. Es una grasa que te alimenta, una grasa que va a formar parte de tu ambiente celular. ¿Ok? Por ahí vamos. Bien. Nuestro cuerpo innato tiene ese poder de autocuración, de autosanación, y es flexible, es muy resistente. Para contribuir con la sanación del cuerpo, es importante también un desarrollo físico, un deporte, un ejercicio, e integrar eso como parte de tu naturaleza espiritual y tu naturaleza innata de curarte, de sanar. ¿Ok? Energías como la alegría, el entusiasmo, compartirlas, el compañerismo, el logro y el éxito, son energías que te permiten repotenciarte, son energías que son de nuestra esencia de origen y a las cuales debemos conectarnos con mucha frecuencia. Yo en particular, voy a hacer un paréntesis, dirijo las meditaciones Shavuot. Las meditaciones Shavuot sirven para reconectarte con tu esencia de origen, con esa alegría, entusiasmo, con el milagro de la vida, con reconocer que somos seres del Creador y que a medida que nos alimentemos bien, que podamos involucrarnos con nuestra propia conexión interna y funcionar con claridad de propósito, con firmeza,
con alegría, con entusiasmo, con una amplia prosperidad conectada al amor. Todo eso se va a traducir en un gran trabajo de equipo, en una gran creación, en un emprendimiento que tenga tu marca personal, con tu energía, que sea tu creación. Mente sana, cuerpo sano. Exactamente, ahí quería llegar. Bien. Entonces, la energía es nuestra esencia de origen. ¿Cómo podemos generar mayor energía? Bueno, es importante conocer el proceso químico de los alimentos en nuestro cuerpo, sus proporciones, las combinaciones de los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, vegetales, verduras y fitonutrientes. O sea, cada alimento tiene una cantidad de elementos y de químicos que son importantes para nuestra salud, y mientras más natural lo comas, mucho mejor. Y hay alimentos ricos en fibra, alimentos ricos también en carbohidratos, que son importantes, y cuando lo combines bien, ahí está el secreto, es la combinación. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿A ustedes les gusta la comida italiana? A mí me encanta. A mí me encanta un plato de espagueti. Les puedo sugerir, por ejemplo, un buen plato de espagueti con una salsa de hongos, pero natural. No salsa con cremas y harinas y leche y mantequilla, sino con honguitos, champiñones, con un pequeño salteados, con tu pimentón, con elementos naturales, sin el queso. Esa es una gran comida italiana. Un espagueti con salsa napolitana, sin la carne y sin el queso. Prueba a ver, échale petit pois, trocitos de tomate, pimentón picado, o sea, haz una salsa riquísima con romero, con albahaca. Existen tantas exquisiteces en la naturaleza. Entonces el secreto siempre va a estar en combinar. Ahora, si a ti te encantan los quesos, bueno, los quesos se los puedes agregar a una ensalada verde y te queda, pero fabuloso. Una rica ensalada de hojas de espinaca frescas con tomate y tu queso, que tú quieras, bien sea brie, queso parmesano, romano, gouda. Esa combinación es muy buena y es más saludable. La peor combinación es el pan con el queso, lamento decirlo, pero es así. Una linda combinación, pan, crema de garbanzo, y haces una ensalada y la picas y se lo echas. Están los famosos wraps, también le pones tus tajaditas de pimentón, tajaditas de tomate, calabacín picadito en lajitas, todo eso con una rica salsa de garbanzo. Te queda también exquisito. Bien, continuamos. Bueno, espero que estén entusiasmados tomando nota. Bien, la buena alimentación. Hay que crear nuevos hábitos, poco a poco. Yo siempre recomiendo, antes de cambiar tu alimentación, ir al mercado, tener tus frutas, tener tus vegetales. En la mañana, tener 2 o 3 frutas distintas. Y luego preparar tus vegetales, es muy fácil porque lo que tienes es que lavar bien y picar. Porque tu comida principal debe ser la ensalada verde. Y sobre esa ensalada le vas agregando vegetales. Y los otros vegetales o verduras al vapor. Eso es lo ideal. Hay muchas recetas. Pronto voy a sacar mi libro de recetas nutritarianas riquísimas. Bien. Entonces, una buena alimentación crea también un nuevo ritmo, un nuevo ciclo de poder estar consciente de lo que yo estoy ingiriendo. Hay un cuerpo físico, cuando hago deporte, danza, que se alimenta de todos estos elementos y todos estos químicos y sustancias maravillosos. Tenemos un cuerpo emocional
que mientras más vitalidad tengas en tu cuerpo físico, mientras comas más frutas, más comida cruda, combines correctamente, vas a tener más vitalidad para manejar tus preocupaciones si te detonas en dolor, en rabia, en frustración. Eso es así. Normalmente cuando nosotros hacemos los retiros arameos, parte importante es un buen chef vegano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mantener la vitalidad te va a poder dar una capacidad, ampliar tu capacidad de manejar tus emociones. Todo emprendedor debe mantener la calma. Todo emprendedor debe funcionar con inteligencia e identificar cuándo está conectado con su propósito y que sus ideas están alineadas con ese propósito de vida. ¿Okay? Entonces, la alimentación también afecta a tu actitud constructiva y a tu desarrollo personal. Y luego, como siempre, la gratitud. La gratitud es un ingrediente que debemos mantener a la mano todo el tiempo. Esa gratitud de abrirnos con un corazón grande, generoso, a recibir las bendiciones de la vida en cada una de las conferencias, en cada persona con quien tenemos contacto, en cada idea, en cada reto del cual podemos aprender una lección, gratitud. Yo recomiendo en las noches, antes de acostar, hacer tu lista, 3, 5 situaciones por las cuales sientes gratitud, das las gracias. Esa es una buena, maravillosa manera de prepararte para tener un sueño reparador, que es tan importante para toda persona. Un sueño reparador te va a permitir unas células sanas, va a permitir que el proceso de asimilación y el proceso de eliminación se lleven a cabo con efectividad y progreso. Así es que un buen descanso, meditación, respirar, parar un momento y respirar, exhalar con tranquilidad y conciencia, siempre nos va a mantener en el presente. La buena alimentación crea células sanas, cuerpo sano, vitalidad, claridad mental y longevidad. Uno de los aspectos comunes que tiene la gente de una longevidad con vitalidad es comer comida viva o cruda, tener un propósito de vida, ejercitar y estar expuesto al aire libre, al respirar, a ese oxígeno y a tener relaciones familiares hermosas, armoniosas, de mutuo respeto, de mucho aprecio y aprobación mutua. Bien, entonces, con una buena alimentación, cuando comenzamos a estudiar estos códigos, mente clara, inteligencia, vitalidad, longevidad, construimos una buena salud y es un medio de apoyo para los empresarios y para sus familias. Esto es importante. A mí me encanta cocinar con mi hija, cada una corta algo. Es un momento de amor, es un momento de intercambio. También cuando incluimos a los más pequeños en que nos ayuden a seleccionar los alimentos, a lavarlos, a ser partícipe con esa energía de amor, con esa energía de gratitud donde ponemos nuestras manos, con esa intención de dar y de crear con esa energía divina a través de nosotros. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación. La he querido hacer breve para que pongas atención y para que te lleves un pequeño gustico de lo que es el código de la buena alimentación y la nutrición superior para ti, emprendedor. Gracias por tu atención.
Nuevamente estoy a tu orden en Instagram, @nenedanzante. Muchísimas gracias, Liga Internacional de Líderes. Y estoy con ustedes. He brindado unos regalos. Tengo 5 asesoramientos de alimentación y tengo una meditación especial para emprendedores. Así es que contáctame a través de la Liga Internacional o en Instagram, @nenedanzante. Y con mucho gusto estaré con mis brazos abiertos y generosos para recibir tu petición y para dar desde mi corazón y de mi propósito de enseñarles una alimentación que nos apoye en nuestro propósito de vida. Muchas gracias y hasta luego.